Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a este directo ninja. Tenemos un subidón que no os podéis hacer una idea, ¿eh? Vaya felicidad tenemos aquí todo el team. Estamos todavía flipando con lo que pasó ayer. Qué bueno todo lo que pudimos vivir, ¿eh? Qué pasada, excepcional. Estamos súper contentos, la verdad, ¿eh? Mira, os lo voy a enseñar cómo nos aparece a nosotros. Estamos ahí en la final, eliminatoria final, Team Jaycee contra Fakir. Pedazo de final se nos viene. Qué contentez más absoluta tenemos después de ayer eliminar a Greyhaze. Muchísimas gracias a los que estáis por aquí. Gon, Rafa, Juanca, Cableao, Mary, Buah, Impresionante, ¿eh? la verdad es que... Hemos dormido otro día más fenomenal. Estamos súper contentos. Y es una pasada. Es una pasada poder poder vivirlo, la verdad. Y es nuestra primera final, ¿eh? Para, para los tres. Habíamos llegado a semifinales, pero nunca habíamos llegado a una final. Y ahora este es el techo que tenemos, ¿no? Hacerlo mes tras mes otra vez lo mejor posible. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? muchísimas gracias por estar ahí. Sí, la verdad que que hemos dormido fenomenal, hemos dormido fenomenal. Pero bueno, ¿eh? vamos a intentar hacer un buen papel esta noche. Vamos sin ninguna presión, somos el equipo pequeño, obviamente. Nosotros tenemos mucho que ganar y muy poquito que perder. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué equipo nos plantea. Fachir. vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, de verdad, ¿eh? Vamos a intentar dar espectáculo. Y qué deciros, qué deciros, que estamos agradecidísimos de todo el apoyo que hemos estado recibiendo, de todos los mensajes de ánimos, hay algunos que nos han hecho especial ilusión, los casteos también muy buenos, nos han divertido un montón, palabras como por ejemplo las de Ayan Carlos, ¿no? que te escriban y te reconozcan el mérito que, que hemos tenido. Pues la verdad es que es una pasada, ¿no? que te escriban y te digan que GG por cómo hemos planteado las batallas, cómo lo hemos hecho. Si habéis apostado y podéis ver lo que hemos ido jugando durante toda la semana, podréis comprobar que hemos cambiado siempre, no hemos repetido alineaciones, hemos ido variando siempre pensando en el rival, viendo cuál era la mejor estrategia. Ayer volvimos a sacar unos equipos que podrían parecer súper raros, pero que funcionaron de manera excepcional. Una Pandora Comandante, sin Orfeo y sin ningún atacante así que le ayuden con el daño pasivo a bajar en ñordo, simplemente con Manigoldo, con Albafica, pero con los ataques de área de tánatos y con la vida exagerada que tenían los personajes de Greyhaze, pues bueno, nos ayudaron. A sacar esa pelea adelante. La verdad es que fue una pasada. Fue una pasada, de verdad. Las peleas. He ¿Eh? mérito de Jota, de Juanca. Ayudados también por Arboria. Por Kemin. Se pasó Grimju también. Bueno, entre todos. Pudimos conseguir el objetivo que es llegar hasta aquí, hasta esta final. Y traeroslas. Bueno, aquí tenéis. Estamos configurando alguna cosita. Tenemos aquí a nuestro gato navideño. Ya estamos ahí cerca de la Navidad. Arriba, una barrita de objetivo. Nuestro objetivo es llegar a los 1000 suscriptores. Ahí está 999. Bueno, voy a ver si soy capaz de bajarla hasta los que nos quedan. Nos quedan ya poquitos. Poquitos, entre comillas. Ya somos en la familia del Team Jace y más de 540, creo que somos. Así que fenomenal. Y tenéis ahí. He configurado también el Stream Elements con algunos comandos. Uno por si queréis ayudar al canal de cualquier manera. Bueno, pues ponéis. El comando ayuda y espero que funcione y os salga bien. Pero lo principal es que estéis aquí con nosotros, viendo el canal, apoyándonos de la mejor manera que es, disfrutando todos juntos. Haciendo estas pelitas mañaneras, probando cosas extrañas, raras, pero que veis que luego salimos al campo de batallas con ella. ¿eh? Nosotros utilizamos todos los personajes, es lo que venimos diciendo estos días. Todos nos parecen útiles en el momento determinado. No porque pienses que el dragón no te va a servir. Pues le quites los cosmos, ¿no? Porque a lo mejor en algún momento te sirve, le puedes sacar rendimiento. Y mirad el rendimiento que nos dio ayer el dragón. O sea, fue una cosa brutal. El dragón tanqueando. Alon bajándose personajes. Y. Y ahí Saga, y Perdón, Sion Sapuri. Protegiendo a nuestro dragón. ¿eh? Fue, fue una pasada. Fue muy divertido y estamos súper contentos bueno y esto es lo que vendrá esta tarde en el stream de esta tarde jugaremos la final contra Fakir vamos a ver qué tal nos va si podemos arañar algo si podemos sacar una techa así loca que nos funcione sabemos el rival que tenemos que bah, nos saca de todo por todos los lados velocidad stats perforación pero bueno vamos a ver qué tal se da la cosa hemos ganado la segunda mejor cuenta de Europa la de Gregis con mixer 16 nosotros teniendo mixer 11 Hemos ganado la tercera mejor cuenta, la de Aterreki. Hemos ganado la sexta mejor cuenta, la de Great88. Y hemos ganado la novena mejor cuenta, la de Damon GMG. Entonces, pues bueno, creemos que el camino de Jamir no ha sido nada fácil, enfrentándonos a la 2, a la 3, a la 6 y a la 9. Pero vamos a continuar. Nos gusta el juego, nos gusta plantear estrategias. Y vamos a ir con todo. Bueno, nos vamos a jugar un poquito de lo galáctico, ¿sabéis? Me gusta calentar siempre la cuenta antes de lanzarnos a lo que se viene esta tarde. Y como siempre utilizando personajes y cosas locas, sinergias, tech, a ver si luego las podemos sacar en, en la batalla. Brutal el dragón, eh, a que sí. ¿Qué dices, Goncilla? ¿Necesitas ayuda, Gon? <laughs> Bueno, ya te digo, estamos configurando esto. Si queréis que funcione ese comando, creo que tenéis que dar a la exclamación y poner eso. Si lo he configurado bien, a lo mejor sale y si no, pues será horroroso. Este es el, el símbolo para los comandos. Iremos poniendo más para, para también divertirnos por el chat y hacer alguna bromilla, alguna cosa, también para los sorteos. De momento tenemos... Van a ser 6 medallas de momento y la skin de Pandora las que vamos a sortear el sábado. Vamos a hacer una super fiesta el sábado. Lo dejo aquí dicho, ya sacaré un vídeo promocional específico en el que van a colaborar amigos del canal. Va a colaborar Ecol, la cuenta de Ecol. Va a colaborar Cardi. Va a colaborar Anubis. Y nos van a dar mucha promoción otros amigos: Underwall, me acuerdo de él, Das Coyote, La Cava. Farao, el compañero de aquí, de Europa. Y, y la verdad es que queremos que sea una fiesta el sábado. La primera intercontinental, os la vamos a presentar, vamos a jugar. Y después haremos esa fiesta con sorteos, con regalitos, con cosas para que vosotros también podáis ser parte de la felicidad que tenemos nosotros. Sobre todo la skin. La skin va a ser una pasada que se la podamos dar a alguien. Se la podamos regalar y la podáis tener de manera directa gracias a nuestro canal. No sé si el audio está bien, si el juego se oye o no se oye, si se escucha bien la voz, si se ve bien, ya sabéis. Si me podéis reportar, os lo agradezco. Mañico, buenos días, ¿qué tal? Me gustaría que probaras Guilty con Manigoldo, pues para eso nos vamos aquí. Y lo que vamos a hacer es armar esos personajes. Bueno. Manigoldo lo tenemos armado. Y vamos a montar alguno de estos personajes de rango A y nos vamos a divertir con ellos. El primero que voy a montar, Gon, si me permites, es este hombrecillo gigante. Vamos a montar una alineación en torno a él. Le... Vamos a poner así como de medio daño a lo loco. No sé si buscarle unas barroco, unos barrocos con puntos de salud. A ver si tenemos alguno aquí, va, 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 así rápidamente. Aunque como es medio tanque, pues le servirían más otros cosmos, pero bueno, vamos a ver si nos funciona algo de tech. Mm, mm, mm. Espérate, voy a ver si tengo unas ramas, como no tiene un ataque físico muy alto nos va a dar un poco igual. O incluso vamos a ponerle ámbar, venga, vamos a ponerle ámbar con los puntos de salud. Vale, vamos a poner este, le vamos a hacer algo rápido a Giganto, a nuestro amigo Giganto, y le vamos a sacar a ver si nos funciona. Vamos a ponerle tal, así que le tenemos que buscar esto. Vamos a ver si tenemos unos sellos decentes. Estos tienen mucha vida, los voy a poner de momento. Venga, vida y ataque. Vamos allá, vamos a montar nuestro Giganto de PvP mañanero. La cava, ¿qué tal? Buenos días, Mr. Selby también, buenos días. El juego se escucha un poco bajo, se escucha muy bien, venga, pues vamos a intentar subir un poquito el juego. Me vais diciendo si se escucha algo mejor. Estamos montando a Giganto para jugar así un PvP mañanero loco. Vamos a probar Guilty, vamos a probar un montón de cosas que nos diviertan. La tensión la vivimos siempre. En la competición que será esta tarde, vamos a poner a Giganto a un Cosmo Central Loco. Sabéis que tiene invocaciones. Vamos a ver si tenemos aquí algún flor de quinocio que nos pueda servir. Tenemos este de doble velocidad, se lo vamos a enchufar, le vamos a hacer rápido. Y luego le vamos a poner unos frutos. Vamos a hacer un Giganto tanque, a ver si podemos techar alguna alineación para ganar en Duelo Galáctico. Nos estamos divirtiendo. Para eso sirven estos directos de la mañana, para echar unas risas, para probar alineaciones locas, a ver si nos dan victorias. Y ya esta tarde viene lo serio. Bueno, decidme por ahí, por el chat, si os esperabais los equipos que sacamos ayer, si os gustaron. Porque la verdad es que nos funcionaron a las mil maravillas. Se contó una cuenta 5 rangos de mixer superior. La cosa fue rodada. Un 3-1 que nos encantó. Eh, eh, y ahora tengo que montar a Guilty. Esteban, ¿qué tal? Buenos días. Felicitaros por lo de ayer. Se ve que tenían probabilidades de ganar la Gracie. Y fue, fue. O sea, claro, de a primeras, pues tú piensas que va a ser casi imposible ganarle. Pero bueno, luego. Según empieza la batalla, J tenía muchísima fe de que le podíamos ganar y se acabó dando la situación, ¿eh? Él repitió tres veces el equipo, lo cual nos favoreció yo creo un poco para seguir con la estrategia que teníamos marcada, así que nos fue bastante bien. Vamos a poner estos cosmos así mismamente a guilty. Tampoco hace falta que esté mucho tiempo en el campo de batalla, simplemente que nos dé la oportunidad de abrir la tech. Vamos a ponerle un hada por si acaso. Y aquí, ¿qué le podemos poner a nuestro querido Guilty? Vamos a ponerle unas gardenias. PS mismamente. Simplemente queremos activar su habilidad. Venga, vamos para allá. Esto mismo. Esto mismo. ¿Qué más da? Bueno, vamos a probar si Guilty con Manigoldo funciona. A ver si la energía nos daría. Y luego vamos a probar también Giganto. Quizá con Pandora Comandante. La otra Pandora. Vamos allá. Decidme, por favor, si se ha subido el volumen del juego o no. Cristian, ¿qué tal? Muchas gracias, muchas gracias. Estamos muy contentos, ¿eh? Ay, gracias, Mr. Selby, por tus palabras. Qué gusto. <laughs> Pau. ¿Qué tal? Magos de la TECH. Sí, sí. J es el mago supremo. El mago supremo de la TECH. El que es capaz de sacar conejos de las chisteras. Vamos allá, ¿no? no queremos jugar, ya sabéis. Brillo por la mañana, nos aburre un poco ir con equipos de básicos. De momento vamos a dejarlo así. Equipo muy muralla, el primero y el segundo curioso con esa Pandora Comandante. De momento no vamos a banear nada más, solo esto. Ayer estamos utilizando a Acardia, F por él, no nos dio... Mucho resultado. Y venga, vamos a ir a nuestras alineaciones locas. Vamos a darle una oportunidad a nuestro Siryu. Y en vez de Hasun, vamos a poner a Guilty con la Pandora de los Canvas y Saga. Vamos a activar el campo. Cuando carguemos a Guilty, veremos a ver qué es capaz de hacer. Podremos ir a por Atena y luego a ver el bufo si sirve sobre Manigold. Vamos a probar esta alineación todo rara. Vamos allá. Bueno, qué gusto teneros por aquí, ¿eh? de verdad, por el chat. Leeros. Y que me estéis acompañando aquí en este directo de la mañana. Gon, cuéntame si el volumen del juego se escucha un poquito más o sigue bajo. A ver si puedo arreglarlo. Bueno, vamos allá. Vamos con esto. Vamos a abrir aquí los campos. Vamos a esconder a nuestro Siryu. Y vamos a poner la marca en nuestro saga porque creemos que irá a controlarlo. Un equipo muy clásico este que lleva nuestro rival. Con Hipnos, Ayakos, Kano, Hasun, Yalón. Vamos a ver si podemos aguantarlo y nos funciona algo la tech Sabéis que ahora por las mañanas no estamos yendo a por estrellas, estamos yendo a probar cositas. Ya bastante tensión estamos teniendo por las tardes. No sabéis lo que desgasta jugar las partidas de Jamir. ¿eh? No sé si os lo podéis llegar a imaginar. El preparar todo, el estar con una concentración máxima. Bueno, vamos allá. Ahora cuando acabe esta partida intento arreglarlo del audio, vamos a jugarla y luego le doy. Bueno, ahí está, nos va a dar energía. Nos levanta manigoldo. No vamos a tener la inmunidad ni vamos a poder abrir el campo. Vale, Rafa, ahora le, ahora le enchufo un poco más al volumen. Nos ataca Saga. Bueno, como veis aquí, como siempre, como todas las mañanas, las ballenas vienen a saludarnos. En la primera partida. Vamos allá, activamos nuestro dragoncito. Que ayer nos dio un rendimiento excelente. Ponemos la luz aquí. Ese nos sigue haciendo daño. Al menos le vamos a poder contraatacar. Ya tenemos protegidos a Pandora de los cambas Y a Guilty. Pone escudos. Y tiene varios ataques a Long. Adiós Pandora. Listo, pues la cuestión es que, no sé, o sea, vamos a intentar sacar alguna y luego a ver qué pasa. Por lo menos eso, no irnos con un 3-0 después de todo el camino que hemos llevado, llevarnos alguna alegría de, de sacar alguna parte adelante, vamos a ver si se puede dar. Ojalá, no, ojalá podamos tener esa alegría final de, de sacar alguna peleita adelante. Lo hemos preparado, ¿eh? ya tenemos el pensamiento. Os digo que es muy desgastante el tema de, de estar en Jamir hasta la última ronda porque es constantemente pensar equipos, ir cambiándolos. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal sale la estrategia, a ver si funciona. Bueno, Hayden ya está jugando meta. Nosotros estamos jugando así cosas raras, dificilísimo. Así que vamos a ver. Más ah, milagro es que sería más que un milagro, ¿eh? sería muchísimo más que un milagro ganar, pero bueno. Vamos a poner el corazón, las ganas y lo que nos dé la cabeza de Tech para conseguirlo. Un segundito. Vuelvo a ver si el volumen. Ahora ya está un poquito mejor. O sigue igual. A ver si me dan las manos para la tecnología. Sí, sí, sí. Ganarle una partida ya sería un logro increíble. Bueno, vamos a ver si tenemos la oportunidad de sacar aquí algún personaje que nos funcione en una alineación rara. Y ya sabéis si os gusta el contenido y queréis suscribiros, nos hacéis felices. Dejad un like si os gusta. Y por ahí arriba he dejado un comando por si queréis ayudar al canal también. Bueno, nos ha baneado Atena, está baneada Artemisa. Vamos con una de esas techs locas. Vamos a salir con deuteros. Vamos a poner a esta Pandora vamos a poner a Jasun, vamos a poner a Doko. ¿dónde estás, querido amigo? Aquí y vamos a salir. Ah sí, venga lo loco. El domingo otra final con Fakir. Bueno, va a ser un gusto ¿eh? enfrentarse contra los americanos. En una competición como la intercontinental. ¿eh? En un día de más que para nosotros va a ser fiesta. Así que, genial. Bueno, vamos allá. Vamos a ver qué tal sale esta estrategia loca. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto y vamos a bufar a nuestro manigoldo. Yo creo que aquí simplemente vamos a hacer un básico. Le bajamos un poquito el daño. Smohan, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Aquí estamos haciendo un poco de PvP mañanero loco con cosas extrañas. Ayer probamos a Cardia, Pandora de los Canvas. Hoy he montado a Gigante a ver qué tal funciona. Hacemos otro básico aquí. Y abrimos el campo. Bueno, nos pone una semilla. Daño final de turno con... Uf, cuánto daño ha habido ahí. Nos ha tocado otra ballena otra vez. Madre mía, 153.000. Vamos a cambiar el objetivo ahora. Vamos a hacer esto. Vamos a bufar aquí. Y vamos a hacer esto. Bueno. Damos un básico aquí. Y a ver si nuestras unidades consiguen aguantar. Básico de Thanatos. Da doble turno a Sura. Nos dice nuestro compi Mau, la Cava Gaming, suscribiros a su canal, que mola un montón. Tu cuenta y la de Gold deben estar muy cerca si logras cruzártelo. Nosotros estamos con. con Mixer 11. Daño en final de turno, nosotros hacemos lo propio. Mixer 11 es lo que tenemos nosotros. No sé cómo andará Goul, la verdad. Bueno. Creo que es momento de controlar aquí. Vamos a bufar aquí. Vamos a atacar. Bajamos otro buen poco de vida. Hacemos básico, a ver si Setanatos muere. Nos lo llevamos. Y ahora vamos a detonar las esferas de fósforo. Venga, vamos allá. ¡Rodri, qué tal! Estamos jugando aquí con Giganto Pandora Comandante y nos está dando un resultado bastante bueno. Y el enemigo se acaba rindiendo. Bueno, ganamos a un competidor de Jamir, a vivo con esta alineación todo loca, todo tech, pero que nos ha funcionado. Muchísimas gracias por estar aquí, Rodri Cucabomba. Yo tengo muchísimas ganas de poner a este hombrecillo de la porra en, en la estatua del santuario, ¿eh? <laughs> me, me molaría un montón colocarle ahí y que sea visible, ya sería como otro de los hitos de, del juego: colocar a este guardián con su porra, su bigotillo y sus gafas todo chulo con su tupe. Bueno, pues, ¿qué os ha parecido, eh? Una victoria con Giganto que nos ha ayudado bastante. Ha estado muy divertida. Vamos a ver. La que ha hecho más daño, obviamente, Pandora Comandante. Giganto, manigoldo. <laughs> muy divertida esta alineación. Ganándole a un competidor de Jamir. <laughs> Giganto, eh. Giganto volviendo al meta. ¿Te imaginas? Y la Yuzu nueva, sí, ya dije, lo comenté en uno de estos vídeos que tú la has utilizado en el PvP Melee. la Yuzurija. Yo tengo muchísimas ganas de probar a, a Verónica. Pero es que la tenemos, claro, sin habilidades. Porque no se pueden conseguir en ningún sitio. Y claro, pues meterla a 40 libros, pues duele un poquito. Pero tengo muchísimas ganas de, de ver si es factible utilizarla. Me vais a permitir que monte otro personaje. Que a mí me ha encantado siempre, que es este. La vamos a montar full daño, como me gustan a mí los personajes que tienen este cometido. Venga, vamos a ponerle unos cosmitos cualquiera. Vamos a probar a Raimi, el gusano juguetón. Vamos a meterle velocidad porque queremos meter estos gusanos cuanto antes, unos cosmos de defensa física para terminar de redondear sus defensas entre la cósmica y la física, a ver si tenemos una alguna un poquito mejor. Vamos a meter aquí. Aquí le vamos a meter fuera. Si tenemos algo de dos, doble Cosmo Damage en los inframundos. Tenemos alguno libre. Mira, este con curación nos sirve porque Raimi también se le aplica la curación. Vamos allá. Y vamos a buscarle uno que tenga ataque cósmico, PS, curación, todo un poquito así a lo loco. Y robo de vida. Este nos gusta. Se lo enchufamos. ¿Y qué te vamos a meter, Raimi, de central? A ti. Le podemos meter un elfo sangriento. Sería todo tech aquí también, ¿eh? Para ir bajándole las defensas al rival lo vamos a llevar así todos estos personajes que estamos jugando a lo loco sin estar en el mixer obviamente en el mixer pues seguro que los disfrutaríamos un poco más pero vamos a intentar tech Raimi. la tech gigante ha funcionado contra un competidor de jamir además así que al lío igual jamir ya está ganado faquito excluyo bueno o sea si nos ponemos chulos somos los ganadores del mundo terrenal. O sea, le hemos ganado a todas las cuentas a las que se les podía ganar. Ya el boss final, pues es el boss final, pero de todos los otros competidores, de los otros 31 clasificados que se les podía ganar, estamos ahí. Somos los... Segundos, pero los primeros del mundo terrenal, ya os digo. Siempre le viene mejor a Raimi. Tienes razón, Rafa. Tienes razón. Como ves, un saca RC acelerado por Sura. Pues no es mala tampoco, eh. Ahora que se usan alineaciones de tanta energía, podría estar bien. Podría estar bien esa esa tech de un saca. Lo único que ya sabes es que se saca le dan dos golpes y pasan mejor vida. Pero se podría utilizar también esa esa tech. Bueno, este equipo tan loco que nos ha funcionado con Pandora Comandante, Giganto, Mani vamos a ver qué podemos sacar. Un dragón, un Sun de cadena y un bueno, un equipo complicado. Vamos a banear esto. Vamos allá. ¿Y qué más podríamos banear para que nos funcione la Tez? Vamos a banear Sura. Y a ver qué nos inventamos ahora para que Raimi pueda tener un espacio. Misty contra Brillo, no, funciona muy bien, ¿eh? No, 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 te acaban reventando. Funciona mejor el rebote de Ofiuco que, que Misty como tal. Bueno, vamos a preparar algo así loco. Vamos con Atena. Vamos con Ofiuko. Vamos a poner el dragón. Uy, este Ofiuco lo tenemos muy descuadrado de velocidades por Jamir. A lo mejor no nos termina de funcionar. Vamos a poner. Raimi. Uy, las velocidades, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal van a funcionarnos aquí las velocidades. Pues vamos a ponerte aquí. Y vamos a ponerte a ti. A lo mejor así funciona algo mejor. Venga, vamos al lío. Le vamos a proteger a Raimi con Siryu y Saori curando también un poco de ranciedad, la nuestra. No lo negamos. Pero vamos a ver. Tiene Sasa, Manigoldo, Hasun, Saga. Tiene Thanatos y tiene un toro. Nos vamos a comer las contras del toro. Una, dos, tres, cuatro. Nos mata Tena No. 140.000, 1259. Otro. Buen rival. Acelerará. Vamos a ver la velocidad de este Tana. 303. Bueno, vamos a confiar en que podamos poner al dragón. Vamos a poner la luz en nuestro manigoldo, que quizás sea el objetivo principal. Tenemos 7 energía. Necesitamos 3, 1, 4 y 1, 5. Podríamos funcionar así. Vamos a atacar y escondernos. Yerson, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. ¿Cómo estás? Aquí estamos jugando un poquillo. Calentando para lo que se nos viene esta tarde, que es Fakir en la gran final. Vamos a ver qué tal se da, vamos a divertirnos. Tenemos mucho que ganar, muy poquito que perder. Está complicadísimo a más no poder, pero bueno, vamos a ver, vamos a probar. Y mañana la Intercontinental y después la gran fiesta con todos los sorteos, seis medallas de caballero, una skin de Pandora para agradeceros todo este apoyo que nos estáis brindando. Vamos a activar Saori. La verdad, Rodri, que hemos estudiado sus alineaciones. Hay alguna que, que se le puede ganar, pero claro, tenemos que distribuir nuestra potencia de mixer y de fuego en tres alineaciones. O sea, solo a una poniéndolo todo a una. Se puede, poniendo los seis personajes en el mixer. Pero claro, si luego quieres ir a un BO5. ¡fua! Terriblemente complicado. Bueno, no me la voy a jugar. No quiero que me marque aquí. Y voy a poner la marca en Raimi, que a lo mejor es el objetivo de ese Thanatos. Frank, ¿qué tal, Tieso? ¿Cómo estás? Bienvenido. Estamos probando a Giganto, no se ha funcionado. Vamos. Ahora con Raimi le vamos a poner aquí uno de esos tentáculos y vamos a abrir el campo. Detona Thanatos, nuestro Sirius le va a hacer algunos contraataques, no le bajamos mucho. Y turno de ese toro. Al final de turno nos va a hacer muchísimo daño ese manigoldo, ya que tenemos muchas esferas de fósforo. Veis que con saga hacen un combo espectacular. Si llevas en el mismo equipo a Saga y a Manigoldo, tienes muchísimo daño asegurado. Si luego lo complementas con un Sura, por ejemplo, puedes borrar en primera ronda. No curamos tanto como quisiéramos por la restricción de curación de Manigoldo. Ahí le bajamos un poquito. Sí, 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 sí. <laughs> Me decía que nunca jugaría Jamir y mira, finalista de Jamir. Pero bueno, con su compañía aquí es suficiente redención. Turno para esa sasa. Pondrá un miso seguramente. Se lo está pensando. Nos ha dado un simple básico, no sabemos qué ha pasado, se lo habrá desconectado. Bueno, nosotros vamos a poner la luz. Vamos a atacar con toda a esta Sasa, a ver si podemos llevárnosla. Nada, tanquea mucho daño. Nos ataca el toro. Ese Sirio que está en las últimas. Bueno, solo nos queda Raimi y Canon. La verdad que esta está súper perdida. Nos vamos a rendir. Rozan, GG. Ayer pudimos ganar a Grey Haze. Cuenta que pilota este compi. Cuenta que pilota Rozan. Bueno, seguimos. Venga, vamos a seguir divirtiéndonos aquí con el PvP. Hemos sacado una con Giganto. Vamos a ver si podemos sacar una con Raimi. Vamos allá. Buscamos rival. Para esta tarde ya lo tenemos, Fakir. Para mañana tendremos que esperar a la final americana. Y lo bien que lo vamos a pasar el sábado jugando la Inter. Nos encuentra rival y vamos allá. Bueno, veis que Manigoldo es muy efectivo contra alineaciones que te van curadores, como esta Saori, que se ha visto muy limitada en su curación gracias a las habilidades de Manigoldo. Uf, voy a alineación la primera. Solo vamos a banear a Artemisa de momento. Nos banea. Deuteros Manigoldo. Y le vamos a quitar Frost. Bueno, vamos a configurar una alineación un poco más clásica, pero con alguna sorpresita, como siempre. Nos vamos con Sura, nos vamos con Saga, vamos a meter a Hasun, vamos a meter a Pandora de los Canvas. Y podemos incluir también un Ayakos. Vamos a ver si nos funciona esta alineación. Vamos a ver. Smiling, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, nos saca una alineación con Hipnos, June, Thanatos, Hasun, Perse y Oneiros. Lo que vamos a hacer es levantar a Perséfone para que puedan entrar los daños. Vamos a abrir aquí, tenemos cuatro energía, activaremos el campo con saga. Ahí está y ahora sí vamos a atacar, aunque nos marcará Oneiros a nuestro Saga. Vamos a ver qué vida tiene este Hipnos, 92.000, a lo mejor nos le podemos llevar de una. Así que no voy a esconder, voy a confiar en el daño de nuestro Sura. Nos marca. Tajo final y efectivamente lo guansoteamos. Hemos tomado la decisión correcta. Daniel, buenos días, ¿qué tal? Listo para llegarte a puro contra aquí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Lo vamos a intentar, ¿eh? Vamos a hacer todo lo posible por dar un buen espectáculo. Queremos agradecer a todos los compis que ayer... Pusieron la pelea, la streamearon, nos han dado la enhorabuena. Y hoy vamos a intentar dar un buen espectáculo, pelearle las partidas. Sabemos que somos el rival pequeño, pero no, te de, no tenemos ni miedo ni nada que perder. Si ganamos algunas, vamos, no veis los contentos que nos vamos a poner. Es como si hubiésemos ganado el Jamir propiamente. Nos vamos a quitar Artemisa. Listo. Vamos a ver qué juega nuestro rival. Sasa, Sauri, Thanatos, manigoldos Un de cadena y el Toro. De momento. No, bueno, vamos a quitarnos el Frost. Y vamos a intentar nuestras alineaciones raras, ya lo sabéis. Vamos a ver si tiene cabida Raimi en esta alineación y nos puede ayudar. Con el daño y con un poquito de sostén, Raimi 20 para acá, vamos para allá y vamos a quitar esa Pandora y vamos a poner a Manigoldo. Ya sé que los cosmos de Raimi están así un poco raros, pero bueno, los vamos a dejar así. Vamos a ver si nos ayuda. Tendríamos 3 de energía en principio para Saga, para Raimi, para Hasun y con Atena para Manigoldo al final. Venga, vamos allá. La cuca bomba. Hemos probado a Giganto. En una de las primeras batallas hemos ganado con Giganto, una techo un poco rara con Pandora Comandante y Giganto, nos ha salido bien. Y ahora vamos al lío. Venga, vamos allá. Abrimos. Y ya os digo, eh, la verdad es que estamos muy contentos. Ya solo con haber llegado a la final de Jamir con un Mixer 11. Brutal. Bueno, nos encontramos con otro 154.000, 1600. Madre mía. Venga, nos vamos a rendir. Alme, GG. La cuarta mejor cuenta de Europa. Estamos jugando diversión, no estamos jugando meta. A ver si nos dejan. Probar Golem de Roca. Estaría bien también. Sé que es un poco controlador, pero que tarda en hacer efectivas sus mecánicas, ¿no? Tirando esas piedrecillas que luego puede llegar como a aturdir a los rivales. Vamos a ver si sacamos alguna partida con Raimi, a ver si nos dejan y a ver si nos tocan rivales asequibles y que quieran jugar fantasía, no tan meta. Vamos a ver. Me van a matar mis compañeros J y Juanca por perder estrellas, pero bueno. Estamos aquí probando tech, probando cosas, viendo sinergias. Y estas mañanas son para divertirse. Lo serio ya viene por la tarde con la competición pura y dura. Comentaros también que Mágico nos felicitó ayer después de la partida. Sabéis que Mágico está ayudando al equipo Greyhays. Muy buen rollo. Tenemos muy buena onda con Mágico. Así que fenomenal. Sí, la Inter es un premio impresionante para nosotros. ¿eh? La Inter, buah, estar ahí. Es como... Buah, te llena, te llena la verdad. Sí, la verdad que lo de golem, fa, sí es... Krishna podría funcionar, un equipo así bajando mucho ataque con Jacinto, por ejemplo, podría funcionar también. Quitamos Artemisa. Nos quita deuteros y Pandora. Vamos a ver si... Ah, y es un diamante, venga, le vamos a conceder. Mr. Six, venga, a ver si llegas a Inmortal. Sí, está lo de no perder estrellas, que bueno, nosotros no nos lo hemos ganado, lo han sufrido los americanos, pero nos lo han dado a nosotros igual, es curioso que hayan dado la recompensa a los dos lados de global. Pope para trolear a Fakir, puede ser, puede ser, tendréis que estar atentos a esta tarde al canal para ver qué sacamos, que hemos preparado. Vamos a jugar, como toda la semana, personajes que. no os vais a creer. Y que a lo mejor funcionan. Durante toda la semana ha ido bien, lo que hemos pensado. Vamos a ver hoy si por lo menos nos dan la oportunidad de echar unas risas en alguna pelea y llevárnosla. Seguimos con lo nuestro, baneando a Artemisa. Y nada más. Krishna con Albafica y Doku, los tres con Jacinto. Sí, se vuelve buah, un, una alineación de bufadora, pero brutal. Venga, vamos a intentarlo una vez más. Vamos a ver si podemos sacar una partida con Raimi adelante. <laughs> Los que juegan la final de Javir prueban el equipo que quieren. <laughs> Muchas gracias, Fabo. Sí, nos estamos divirtiendo. ¿eh? Me gusta probar personajes, ver si tienen cabida en el meta. Ayer estuvimos con el pobre Cardia. No sé si ganamos al final alguna con él. La última parecía que la íbamos a tener controlada, pero no. Pobre cardia. Hoy hemos ganado con Giganto. Vamos a ver si podemos ganar con Raimi. Vamos a mirar este toro. Madre mía, otra vez. Pedazo de ballena. Venga, dos, tres, cuatro. Estamos teniendo mala suerte con los emparejamientos. No nos toca a nadie que nos deje jugar fantasía. Jerson, Shefakir es una bestia, pero saben que los doctores también se mueren. Vamos a ver, ¿eh? Bueno, este es Mileros, lo... creo que... Efectivamente, este es Mileros, lo sabemos por los cosmos que llevan ese Hasun. Otra de las cuentas más fuertes de Europa cercana al top 10. Lo habéis visto con la perforación que tiene en ese toro. Ellos como... No compiten en Jamir ya, pueden dedicarse a jugar estos equipos meta, a ganar estrellas. Nosotros estamos con los cosmos y los personajes todo alterados. Estamos jugando fantasía, no podemos armar alineaciones como quisiéramos porque tenemos que jugar Jamir todavía, la intercontinental. Y tenemos la cuenta manga por hombro. Nos ataca Sura, mucho daño. Creo que se ha enfocado en Raimi, le debe tener miedo. A ver. Ahí está, ha atacado a Raimi, pero ¿qué os ha hecho Raimi, por favor? Imagino que no vamos a poder hacer nada en esta pelea, pero bueno, vamos a esconder, vamos a dar doble turno y vamos a ver si hay alguna oportunidad. Hacemos un poco de daño. El toro no saca el alma Manigoldo. Daño final de turno, que ha entrado bien. El toro nos va a destrozar a ese manigoldo. Fuera. Venga. Y ataca a nuestro Sura primero. Es el único tiro que tenemos. Que nuestro Sura se ponga la 10 y vayamos adelante con él. Sella, ¿qué tal? Saluditos, ¿qué tal? Esta tarde vamos a sacar la repe de cómo fueron las peleas ayer. Lo vamos a editar. Lo vamos a sacar. Y una de ellas en el inside, ¿no? De cómo se vivió desde el Discord de, del grupo. ¿Cómo vimos la pelea? Bueno, como tenemos energía de sobra, vamos a hacer esto: el ámbar de ese Jasun. Nah, no vamos a poder llevarnos a nadie. No nos hemos puesto encima escudo. Una F gigante por nuestra alineación. Encima nos entra la confusión. Mileros, GG, partida para ti. Ahí está. Merlock, ¿qué tal? Sí, sí, Raimi, una víctima. O sea, que, que rango A, ah, por favor, dejadle. Sí, solo Raimi podría habernos dado la victoria, ¿eh? Nosura. Vamos a ver si encontramos a alguien que no juegue meta, que esté jugando diversión. Y nos permita también a nosotros hacer lo mismo. Bueno, qué contentos estamos, ¿no? Os podéis hacer una idea, súper contentos. Finalistas de Jamir. Vamos a la Intercontinental habiendo eliminado a la segunda mejor cuenta de Europa, a la tercera, a la sexta y a la novena, un camino complicadísimo el que hemos tenido en este diciembre, en el último jamir del año, pero hemos ido sorteando todas las dificultades y estaremos ahí. Qué bien y que nos podéis acompañar todavía mejor. Vamos a banear lo de siempre. Sí y Bueno, pues nada. Vamos a ver qué nos saca. Tiene pinta de que es otra ballena lo que nos ha tocado. Pobre gusanito. Con fe mañana, sí, mañana la vamos a preparar pero exhaustivamente. Lo de hoy son ideas locas. Tets que vamos a probar si salen bien y si no, pues nos <laughs> vamos a ir farmeados. Pero lo de mañana lo vamos a preparar a conciencia. Voy a volver a probar con esto. Me gustaría que Sura fuera detrás de Hasun. Pero no es posible por las velocidades que tenemos pensadas para Jamir. Joel, ¿qué tal? Bienvenido. En Galáctico, ranciedad. <laughs> Diversión, sí. Sí, sí, sí. Nosotros estamos de chill probando cositas, echando unas risas. Pero claro, el resto de jugadores a lo mejor se lo está tomando más serio. Uy, madre mía, vaya alineación. Tenemos ahí enfrente, como nos saque eso. Alineaciones muralla que nos estamos encontrando por doquier. 149.000. Con Jacinto. 1.300 de perforación. Nada, no nos dejan divertirnos las ballenas. Saludos desde Paraguay. Qué gusto tenerte por aquí. Amaneciendo por allí. Espero que estéis bien. Un saludo para todos nuestros amigos de Latinoamérica. El sábado por fin jugaremos. La Inter contra las cuentas americanas. Qué bien. Venga, vamos a hacer un ataque. Hacemos un poco de daño. Bajamos a sus personajes. Ya tienen algunas marcas de fósforo. A ver si nos da la oportunidad con Raimi de poner un gusanito. Joel, estamos probando equipos locos, no te asustes. No es que haya vuelto Raimi al meta. O oh, sí, nunca lo sabremos si no me lo dejan probar. Así que estamos con ello. Antes hemos probado a Giganto. Y hemos ganado alguna. Y ahora quiero ganar una con el gusanito. Perséfone con jaboncillo, sí, para recuperar vida si se queda bajita o si hay. Un intento de one shoteo de un rival que la deje muy baja. Y luego cuando actúa, pues recupera vida otra vez. Y como va robando, pues al final es una buena estrategia. Esconde a Manigoldo. Nos va a abrir el campo con saga. Solo le queda ese punto de energía. Eso es, ahora por fin podemos atacar con Raimi. Vamos a ponerle el gusanito aquí que nos ataque a nosotros, nos deja con el ojo y así no puede marcar a ningún otro rival. Y como nos pedía Gon, vamos a esconder a Raimi, el auténtico motor de esta alineación. Le han metido un buen viaje, vamos a ver si aguanta. Y le damos doble turno a Sura. Nos pega un básico sobre Manigoldo. Aquí vamos a abrir el campo y espero que aguante para la siguiente ronda ya detonar. Perséfone que nos hará un básico. Raimi ha recuperado un poquito de su vida. Cedar Power, que tal. Bienvenido, Raimi. Sí, Raimi es la víctima. Oh no, Raimi otra vez se va. Lastimosamente no ha sobrevivido al ataque de fin de turno de Manigoldo. Vamos allá, Sura. Detonan. Nuestros enemigos tienen que estar flipando de cómo un finalista de Jamir está jugando estas cosas. Bueno, estamos jugando diversión. Sí, Rodri, si te pones a pensar en una partida de competición BO3 BO5 con Perséfone, claro, si la pones es para precisamente tanquear el daño y que no te la maten y que pueda seguir resistiendo. Con lo cual con diente de dragón evitas ese soteo Si luego le has añadido robo de vida, puede salirse del rango y a partir de ahí con el paso de la ronda se volvería un mueble espectacular. Es verdad que Sura ha venido para acabar con ella, eh, ayer ¿Visteis cómo Sura se bajó a la Perséfona de Greyhase sin ningún miramiento? Bueno, nada, aquí no tenemos nada que hacer. Casi nos bajamos a Perséfone, pero nada, nada, ¿no? Nos dejan divertirnos, rozan otra vez jugando meta. <laughs> Ayer palmaste mil puntos, pero con gusto. Bueno, los tres días, no, los cuatro días, perdón, hemos tenido las apuestas en contra, ¿eh? El día de Great. El día de Aterrequi, el día de GMG y Daemon. Y ayer teníamos las apuestas en contra, ayer muy fuertemente en contra. Pero los cuatro días hemos salido victorioso. Sí, 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 me están dando duro por llevar al gusano. ¿eh? A lo mejor voy a tener que jugar yo meta también para ganar alguna. Si no vais a pensar que soy un manco de narices. Por estas pruebitas con cuentas tan fuertes de Jamir, no salen. Tiene que ser con cuentas normales, con competidores que, que juegan otro tipo de alineaciones. Bueno, ahí tenéis un comando arriba, os he dejado un comando por si queréis ayudar al canal de alguna manera. Tendréis que poner simplemente el comando, esa exclamación, y escribir ayuda. Y si lo he configurado bien, ahí tenéis el comando que tendréis que escribir. Pues debería hacer algo el bot. Y si no, pues es que no funciona bien. Y no solo manco jugando con Raimi, sino también poniendo al bot, configurando al bot. Bueno. Vamos a sacarnos un par de cositas. Vamos a empezar a banear porque es que si no tenemos una desventaja brutal. Vamos a ver qué pasa con los baneos que planteo. Vamos allá. Tenemos a muchos muñecos sin cosmos. Venga, vamos a poner aquí. Y Jasun Has está baneado, no me he fijado. O lo he quitado yo sin más. ¿Dónde estás, Hasun? Está baneado Sura, está baneado Ayacos y está baneado Hasun efectivamente. Pues vamos con el dragón. Rodri, no has podido jugar. Yo, mira, yo, yo sí que pensé que. Que. No sé si me lo dijo Jota, que estabas jugando. Que si jugaste el sábado, pero como en malas condiciones, ¿no? Que, que no pudiste jugar. Jugar bien. Imagino que los horarios también te parten un poco la vida, ¿no? Jugar Europa, América, pff, a veces es bastante complicado, sí, ¿no? Y cuando tienes que hacer cosas como para ponerte o detenerte a jugar en dos cuentas a la vez, en la de Europa y en la de América. Pues yo pensé que sí que habías jugado el lunes, eh, ayudando con la cuenta de Great. En América no sabía, pero pero pensé que aquí en Europa sí que habías podido jugar. Bueno, nuestra Pandora con su skin se nos va a ir. Adiós, Pandora. Abrimos el campo. Esperemos que nos dé energía. Saga cuando abra su campo. Sí, Dani, yo también pensé que había jugado. Fíjate que, que había... Ya no me acuerdo quién me lo dijo, si Jota o Juanca o no sé quién lo dijo, que, que habías jugado el lunes, pero que eso, que en muy malas condiciones. Y que a lo mejor no podías haber ayudado o jugado como a ti te hubiera gustado. Ah, que estabas conduciendo. Vale, 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 sí, no. Entonces, es como para ponerte a prestar atención al juego. Con tenerlo de fondo más que suficiente. Nos ataca Saga. Bueno, aún resistimos. Y Manigoldo seguramente acabe con nuestro pobre saga. No nos están dejando ganar con el gusano. Esconde a su propio Manigoldo. Y ataca. Se curan. Ponemos aquí. Sí, la verdad que lo del Raimi no está saliendo nada bien, eh. Creo que vamos a desistir. Ganar con un muñeco de clase A es. uff. Una tarea súper complicada. Me va a destrozar. Madre mía, me están farmeando durísimo. Mal Furión debe estar alucinando pensando, ¿qué hace este tío finalista de Jamir jugando? Raimi está loco, le han robado la cuenta. ¿Qué se habrá fumado? No, nada. Estamos probando cositas raras. No tenemos montados muchos personajes, eh, porque tenemos los cosmos, ya os digo, Descarriados, pero bueno. Venga, vamos a jugar un par de ellas un poco más serias. Que no quiero perder 10 seguidas y que luego me echen la bronca. Con Giganto nos fue bien, con Raimi horroroso. No nos están dejando para nada probar y jugar Tech. Sí, estáis en el canal de los finalistas de Jamir, no estáis viendo un canal de una cuenta en nivel oro, os lo prometo, aunque me esté farmeando todo el mundo. Venga, ahí está. Hubiera jugado no cambiar el resultado, ¿no? El resultado, aparte de repetir la alineación. Bueno. A lo mejor hubieras aportado una visión diferente o cambiar algo de eso de alineación. Eso es ahí con una cosa. Ya sabes que muchas veces en estos enfrentamientos de Jamir es mucho más importante acertar con qué vas a sacar y en qué momento que muchas veces otras cosas. Si sacas el counter perfecto tres veces seguidas. Ganas, si a lo mejor alteras el orden, pierdes y te vas farmeado para casa. Con la Verónica, no tengo montada en habilidades a Verónica, pero me apetece muchísimo jugarla. Bueno, aquí tenemos, yo creo que, no sé si Almez otra vez o Rozan, porque es la alineación que ha utilizado antes. Vamos a ver si ganamos una para cambiar la racha. Y luego volvemos. Suikio, ¿qué tal? Banea todo lo meta. <laughs> bueno, vamos a ver. Nos saca una alineación muy buena, ¿eh? bastante counter de este brillo. Bueno, vamos a ver este toro. 140.000, 1259, sin que tiene pinta de que sea Rozan. El toro que pega duro. Manea Toro, Artemisa y Camus, como te voy a decir Verónica, metiendo libros azules. Sí, sí, lo de los libros azules a Verónica. Terrible ilusión me hace. Si ganamos una partida, Fakir, montamos a Verónica, ¿eh? No tenemos ni siquiera el tago final. Buah, Nos va a ir fatal esta partida. No vamos a matar a nadie. Qué horror. Otra que nos vamos a ir farmeados. <laughs> Buenos días Reinaldo, ¿qué tal estás? Muchas gracias. Saludos para todos nuestros amigos en Bolivia, qué gusto teneros por aquí bien prontito por la mañana. Nos dice Rodri, lo más importante viene antes del partido, el tiempo que vas a invertir en estudiar, probar, espiar cosmos y todo eso. El que más le mete tiempo tiene las de ganar. Preparar alineaciones es fundamental, ¿eh? estudiar contra quién te vas a enfrentar, por eso nosotros no hemos repetido ningún día, porque estamos constantemente pensando en qué sacar, dependiendo de lo que tenemos delante, y nos ha ido bien hasta aquí. Lo de hoy ya da igual que espies, estudies, veas las velocidades, con más de 30 triples de diferencia no tenemos mucho que hacer. Qué bueno, Reinaldo. Que os suméis a la comunidad europea que estéis por aquí. Nos encanta teneros. Segundo ataque de Sikio, nos va a matar a nuestro Sikio seguramente. Bueno, venga, nada, seguimos. Otra vez Rozan, enhorabuena. Gracias, Alian. Contra el Megalodón. Esto es... El alga madre del juego, esto es el origen de todo, Fakir. El alfa y el omega. Con él empieza todo, con él acaba todo. Hemos tenido la grandísima suerte de evitarle en los emparejamientos. Lo veníamos diciendo en algunos de los streams que lo importante era ir sorteándole. Que tienes un tirito, pero tienes que evitar que te vaya tocando él, sorteando el camino, para que no esté Fakir presente. Lo más fastidiado cuando te toca en primera ronda, porque después de la clasificación que te toque en primera ronda, sí que te rompe, te dice, madre mía, qué horror. Luego ya según vas avanzando, pues bueno, ya vas cumpliendo metas, objetivos, estar entre los mejores 16, los mejores 8, semifinales ya una pasada, y llegar a la final, pues qué os voy a decir, estamos en una nube. Cardi le ha dos veces a Rozan, joder, si es que así no, eh. Ni con meta ni sin metas está dando esta mañana el objetivo en duelo galáctico. Sí, nos dieron un tomo de Verónica, ya solo sería. Bueno, yo creo que el básico no sé si haría mucha falta. A lo mejor con 29 libros podríamos sacar una buena Verónica. Otra vez nos banea esto. Me gustaría jugar los músicos, pero no tenemos con Cosmos, así que tampoco vamos a poder jugar eso. Nos ha baneado Hasum, vamos a seguir probando cosas locas. Tú para adentro, tú para adentro. Y vamos a ver si nos dan las velocidades o no. Bueno, voy a cambiar por el toro así A ver cómo se queda esto en velocidades dejarme verlo 794 7... Bueno, ¿por qué no? Podría ser Podría ser esto Gracias Reinaldo Muchísimas gracias Muchísimas gracias por estar aquí Lobo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Venga. La diferencia de Mixer con Fakir es como si un free to play sin Mixer se enfrentara a un Mixer 10. Sí, 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 ya ves. En cuestión de Mixer no podemos hacer absolutamente nada. Es imposible que intentemos equiparar los daños. Tiene que ser con otra vía, con estrategia, con otro tipo de cosas. Bueno, aquí abajo veis que no se ve en el orden en el que actúa Sura. Es una de las cosas que no me gusta del juego, porque ahora parece que iría a su Atena. Pero yo creo que va Misura, entonces le voy a dar, voy a mirar primero si esta tena no tiene no, no tiene ningún debuffer para que me quite el doble turno. Efectivamente, ahí veis, no se veía, pero va Sura. Vamos a hacer un ataque sobre Saga. Vamos a ver qué tal de daño hace. Sabéis que cuando le das doble turno con Luna bufea al personaje que que le da doble turno, le ayuda con el ataque físico. Veis que el Sura tiene un ataque físico ya muy alto, de más 5000. Vamos a ir ahora a Poroneiros. Nos le llevamos también de Tonatánatos. Estamos con el escudo. Y se muere Manigoldo también por el tajo final. La verdad es que está funcionado. Gilberto, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Vale, Lobo, no te preocupes. Muchísimas gracias por pasarte, ¿eh? Estamos encantados de que estéis aquí. Bueno, hemos ganado a Bayonetta. Yo creo que no sé si hoy o ayer nos ganó una partita. La hemos sacado adelante con Luna. Ni tan mal. Los cinco niños y Camus decía a ver si se mata solo. Los cinco niños y bufeadores, ¿no? Podemos sacar a Lune. Podemos sacar a Luna. Podemos sacar a Doco. Y podemos sacar al sacerdote este de categoría C que también da bufo. Ya lo loco. Nos comenta Rafa que Verónica 1-3-5-5. Podría funcionar. Vale, ya que la ponemos 1555 Y a sacar esos fantasmitas como. como Death Mask. Podríamos montar un equipo todo de invocaciones, sería súper raro. Vale, Roder, muchísimas gracias. Si esta tarde te quieres pasar por aquí y por el Discord, nos lo comentas y te metemos en voz sin problemas, eh. Total, va a ser hoy medio festivo. Compitiendo, pero... Nada que ver con lo de ayer. Así que estás invitado para cuando quieras. Solo tienes que escribir por aquí, y decir que estás. Y entras en voz en Discord. Y al menos te saludamos y charlamos un rato contigo. Si quieres durante la pelea o si quieres después. Esta es tu casa, Rodri. No hemos ganado con Raimi, categoría A. Hemos ganado con Luna, categoría B. Esto... Es así, es acertar con la alineación. Bueno, vamos a seguir con los baneos después de haber ganado una. Menos mal, ya era hora. Vamos a hacer estas dos cosas. Eh, no, me, no me ha dado tiempo a banear Artemisa, si me ha ido el tiempo. Bueno, la voy a banear. Nos banea Pandora de los Cambas y Sura. Luego te paso, Rodri, por privado, si quieres, el Discord. Y te, también te agrego para la voz. De todas maneras, en el canal, en alguno de estos apartados, está el link del Discord. Pero bueno, yo te lo te lo mando en privado, no te preocupes. Vamos a probar Oneiros. Volvemos. Con Jasun. Y vamos a ir con Thanatos. A ver qué tal nos va esta configuración. Lleva solo a Camus DC para controlarnos esta primera. Ah, no, lleva también... Ah, creí que había baneado Frost. Bueno, pues F por mí. No he baneado Frost. Abrimos los campos. Al menos llevamos a Manigoldo y Tánatos que nos pueden dar una oportunidad. Venga, un abrazo, Rodri. Sí, tenemos Discord, tenemos Discord. En la descripción del vídeo está efectivamente, lo hemos puesto también por el, por el canal. Podéis sumaros, ahí vamos poniendo muchas cositas. Vamos a ver qué tenemos aquí. Es un Camus de daño, nos va a hacer bastante daño. Nos, vamos a. Marcarle. Tenemos energía de sobra. Así que vamos a hacer esto. Vamos a marcar a Camus para que no haga daño. Gracias Gon, gracias Gon por, por ponerlo ahí. Muchísimas gracias Gon. Y he fijado el mensaje. He aprendido a hacerlo, ojo. Ya lo tenéis ahí fijado. Bueno, vamos a pegarle y vamos a otorgarnos inmunidad. Lo que voy a hacer es ocultar a Thanatos. No quiero que le pase nada. Y vamos a abrir el campo para darnos inmunidad. Siempre que tengáis un equipo Frost delante, importantísimo utilizar esta primera habilidad para ganar inmunidad. Nos hace un básico con Camus, no congela. Segundo, tampoco congela. Vendrá el pisotón del toro. Camus sí que ha hecho daño a Oneiros, pero bueno, el resto no nos ha bajado. Daño de final de turno, explota, ya solo le queda a Camus y está en ejecución. Esta partida ha funcionado bien la estrategia. Muchas gracias Rafael. Oh, Mr. Selby, no. Está por aquí todavía por el chat. Bueno, le hemos ganado. No sé si nos va a dar tiempo a la última. Venga, vamos a por la última. Está claro que el gaffer era Raimi, ¿eh? Hemos empezado con Giganto ganando, estamos acabando sin Raimi ganando. Oneiros también que se está convirtiendo en un personaje que va ganando stats gracias a los templos. Y que creemos que de aquí a un futuro no muy lejano, Oneiros se va a convertir en un personaje muy importante. Empezó un poco mal porque tenía todas sus estadísticas muy bajas, no había nadie en su templo. Le pasa un poquito como a Pandora de los Canvas, pero cuando vayan llenándose los personajes en ese templo, la verdad es que van a ser personajes muy utilizados, yo creo, ¿eh? Oneiros tiene una mecánica muy buena de reducción de daño. Eliminar el daño a un personaje. Luego es verdad que hay que saber utilizarlo. Cuando se transforma la realidad o el paisaje onírico hay que saber escoger. La que cuesta 2 de energía se pone un escudo. Refresca esa marca de sueño que evita el daño. La E3, el paisaje onírico, es la que hace daño y si le mata hace el daño verdadero que sale como esa especie de. De animación que se ha roto la pantalla, ¿no? Como si se hubiese roto la pantalla Ahí es cuando hace daño verdadero Al resto de enemigos Daño verdadero en área Vamos a banear esto Siempre me enrollo y nunca me da tiempo a banear Venga, por lo menos Artemisa Nos banea Luna, ojo También a Pandora los cambas Oneiros y Artemisa A lo mejor saca un frost. Es posible habiendo baneado a Manigoldo. Vamos a ir así y vamos a. Ah, no, no está baneado Manigoldo. Perfecto, entonces vamos a ir así, directamente. Vamos allá. La última pelea de este directo ninja. Hemos estado probando algunas otras cosas locas. La de guilty mal. Giganto, como siempre, cumpliendo. Raimi para triturar. Luna nos ha dado una victoria. En primera ronda, luces y sombras de los personajes raros. Nos ponemos la luz sobre Saga. Y vamos con un ataque. Vamos a ver este Sura. 85.000, bueno, tiene unos stats bajitos. Vamos a intentar llevárnoslo, aunque esté Perséfone. Bueno, no nos lo llevamos de momento, pero le hacemos bastante daño tiene un Sion Sapuri con lo cual tendremos que marcarle a él. Y voy a esconder a Asura, me gusta tenerle protegido. Vamos a lanzar aquí la de 2, confiemos en tener energía luego para Manigoldo quizá detonar las esferas de fósforo. Sí, la verdad que sí, Rafa. En cuanto haya a lo mejor otros tres personajes, Pandora se va a convertir, yo creo, ¿eh? en un personaje súper meta y muy difícil de eliminar. Esconde a su manigoldo, doble ataque con Sura. El primero lo aguantamos bien, el segundo también detona Thanatos, nos va a ayudar con las esferas. Perfecto. Bueno, vamos, tenemos 4 de energía. Lo que vamos a hacer es un simple básico. Añadimos una esfera de fósforo más. Y ahora vamos a detonar las esferas de fósforo que hay. Veis que esos muchas son muchas y además con el campo de saga el daño se va a multiplicar. Vamos a matar a todos los personajes menos a Perséfone, y aunque nos rebote un poco de daño, nos compensa. Bueno, Perséfone también se ha ido, se rompió su escudo, nos rebota 200.000 de daño, no pasa nada. Vamos a hacer un simple básico. Se va Sapuri y acaba muriendo Thanatos. GG, Bale Bueno, pues la verdad es que las pruebitas hoy han ido peor que otros días. En cuanto hemos jugado personajes de rango un poquito superior, nos ha ido bien. Es una lástima que a veces el meta no te permita divertirte con personajes así un poco extraños y raros. Pero está bien, ¿eh? no hay problema. El objetivo es estar aquí con vosotros. Ya lo pongo en la descripción de los vídeos, echar una charlita, pasar la mañana, ver algunas peleas, cosas que funcionen. Me llevo la de Giganto, ¿eh? de todo este rato me llevo la de Giganto con Pandora, Comandante y Manigoldo ha funcionado bien. Parecía que íbamos a perder y al final le hemos ganado. Pues nada... Yo creo que vamos a cerrar aquí este directo Ninja, sabéis que hacemos de un ratito muy pequeño. Y os comentamos las noticias. Voy a cerrar el vídeo comentándoos las noticias que van a suceder el día de hoy. Lo primero, sacaremos en un rato un vídeo en el que repetimos las partidas de ayer contra Grejis, las habéis podido ver en otros casteos, pero no bajo nuestra óptica. Hay una pelea en concreto que se va a ver desde el vivo, desde el inside, no desde lo que vivimos en Discord. Yo simplemente la voy a trasladar como si fuera un periodista, me parece muy interesante. Eh, las otras dos no, porque a lo mejor se desvela mucho de lo que podemos sacar hoy. Entonces solo vamos a sacar una en lo que es el inside, desde la óptica de los jugadores desde dentro, con las voces. Y el siguiente vídeo que sacaré va sobre el sorteo del sábado quiero comentaros bien lo que vamos a sortear a premiar entre todos estos amigos que estáis aquí formando parte de la familia del Team JC, medallas de caballeros la skin y quien colabora con nosotros no nos hace especial ilusión la noche del sábado la intercontinental y luego poder disfrutar con todos los que estáis aquí regalandoos medallas de caballero y una skin de Pandora de los canvas. así que ese es el menú para el día de hoy un vídeo sobre las peleas de ayer el vídeo en el que os indicamos cómo vamos a proceder en el sorteo y qué vamos a regalar. Y a las. no sé si siete, imagino, sobre las siete de la tarde, si todo está bien y me ha dado tiempo a ordenar la cuenta y los cosmos, abriremos directo de charlita primero con los amigos, jugando otro poquito de duelo galáctico y luego a las ocho la gran final de Jamir Europa. La familia del Team Jaycee, no solo jugamos nosotros, jugáis todos, contra Fakir. Vamos a ver qué se puede hacer. Está muy difícil. La pasiva de la desconexión siempre se puede dar. Esperemos que no a nosotros. Así que vamos a ver qué tal. Muchas gracias. Que tengáis un excelente día viernes. Si nos queréis acompañar por la tarde, estaremos encantados de recibiros. Vamos a por ello. Vamos a por la final de Jamir. Aquí tenéis a nuestro guardián de la porra que nos vuelve a dar este mensaje. No olvidéis participar en la fase eliminatoria de Jamir esta noche. Estamos en la final. Muchísimas gracias a todos, de corazón, y nos vemos en un ratito si queréis pasaros por el canal. Un abrazo para todos.